Junín sigue posicionándose como centro deportivo en la región en las diferentes disciplinas que se desarrollan. En esta oportunidad nos encontramos en el Club de Planeadores Junín, lugar que es sede del Campeonato Regional Centro, un evento de relevancia para el deporte de vuelo a vela que contará con la participación de más de 50 planeadores provenientes de distintos lugares del país. Nos encontramos con David Forconi, coordinador de la Dirección de Deportes, Javier Gaude, presidente del Club de Planeadores Junín, Gustavo Pera, director del campeonato, y José Damiano, presidente de la Federación Argentina de Vuelo a Vela. Bueno, Javier, contanos un poco la valoración que se puede realizar sobre este evento y la importancia de que Junín sea sede del mismo. Bueno, la verdad que es un evento muy importante. Siempre nuestro club tiene una gran trayectoria de vuelo a vela, de eventos realizados acá en Junín, desde el Campeonato Mundial en el año 63. Y nosotros, bueno, nos toca estar hoy en estos momentos y tratando de organizar el evento de la mejor manera posible. De hecho, está que hemos venido trabajando bien en los últimos años, la gente le gusta mucho venir a Junín, es bien atendida, vuelan bien, hay buenas condiciones y tenemos un campeonato regional con más de 50 planeadores, como vos recién dijiste, que es un número muy alto para un campeonato regional. Bien, ¿cuáles son las condiciones del campeonato y cómo va a ser el desarrollo en el lapso de tiempo predeterminado? Bueno, el campeonato arranca el día domingo, o sea, mañana a partir de las 13 horas con la primera prueba puntable, siempre que la meteorología acompañe, y termina con la última prueba puntable el día sábado, donde se da por finalizado el campeonato con cena de clausura y entrega de premios. Como bien decía Javier, es muy importante que resalten la organización de este Campeonato Regional Centro, que tenemos un récord histórico en cuanto a la cantidad de inscriptos. Estamos por encima de 15 planeadores del último campeonato nacional y eso habla del poder de convocatoria que tiene este club a la hora de organizar estos eventos deportivos, dado que es muy difícil organizar cada área de trabajo. Son 5 o 6 áreas de trabajo con muchísima gente de la organización, gente local, gente del club, que tiene que disponer 100% de su tiempo en una semana para que las condiciones, no solamente meteorológicas, sino operativas y deportivas, tengan un buen resultado para que el voleibolista que viene a volar esté al resguardo prácticamente de toda la actividad de la organización. Así que desde mi parte, desde la federación, desde los clubes vecinos y de los clubes del país, no nos queda más que felicitar nuevamente al Club de Planeadores Junín por el poder de convocatoria que tiene esta institución y también por el poder de organizativo que tiene a la hora de asumir estos compromisos que son importantísimos para el desarrollo de la actividad deportiva del vuelo a vela en la región y en el país. Bueno, hablábamos que Junín es un polo importante en la región y que una vez más es seleccionado para hacerse de una competencia, un torneo tan importante. Más allá del club de acá, de la sede, ¿cuál es la importancia que tiene Junín como punto en la región? Bueno, la importancia del campeonato ha quedado obvia con las palabras que me precedieron, pero sí, bien lo indicas vos. Yo desde distintas funciones que he estado, siempre hemos marcado las visitas que hay de distintas ciudades a este club y que vienen mínimo por 8 o 9 días, ¿no es cierto? Es decir, que si hay 50 planeadores para competir, calcula 4 o 5 por persona, además, viviendo, conociendo la ciudad, conociendo este polo deportivo que es la laguna, el balneario, el autódromo, el velódromo, los enduristas, todo eso. Es muy importante y sobre todo también es muy importante para el club. El club viene de un crecimiento desde hace mucho tiempo imparable y la federación, los clubes amigos, nos lo han reconocido dándonos pruebas, viendo la capacidad que tenemos de organización y la forma en que se va desenvolviendo el club. Para mí es una coronación, para la comisión, para todos los que trabajan, para la federación que confía, hacer este campeonato. Es muy complejo armarlo, exige mucho esfuerzo a los pilotos, a las familias que deben acompañar o esperar por fuera, faltar al trabajo, pedir vacaciones, es costoso, así que es terminar con un laburo que empezó hace rato en el club y que se puede ver ahora, ¿no? Hangares impecables, máquinas impecables que tenemos en la institución, crecemos permanentemente en infraestructura, en socios, en pilotos, en actividad. Es decir, con esto coronamos toda una gestión que viene desde hace tiempo y conduce a que seamos uno de los clubes potencia hoy dentro del país, ¿no es cierto?
David Forconi, coordinador de deportes del municipio, ¿cuál es la importancia de estar acompañando a una institución tan importante como lo es el Club de Planeadores de nuestra ciudad en un torneo de gran jerarquía? Buenas tardes, para nosotros es muy importante venir a acompañar a Javier y a toda su gente. La verdad que el torneo es importantísimo, no solo para el que viene a volar, sino para la familia. Acá trabaja planeadores, trabajan los hoteles, trabajan los gastronómicos, hacemos el deporte, que el deporte crezca y crezca la ciudad. Así que muy, muy, muy contento, felicitarlos nuevamente por las instalaciones, por cómo está el club, por la organización de este evento, y ojalá el año que viene volvamos, ya el tercer evento grande, grande que tenemos con planeadores. Eso habla a las claras de lo bien que trabaja Javier y toda la comisión y de lo bien que está el club. Así que nada, agradecido en nombre del intendente Pablo Petreca, felicitarlos y ojalá salga todo bien y el fin de semana que viene nos encontremos acá en la entrega de premios.